O te decíamos que hubo en horas de la madrugada una entradera, un asalto en la casa de María Emilia, una de las Trillizas de Oro. Sí, en el barrio cerrado, justamente la Emilia en Pilar. Vamos a dar el relato a la situación, digamos. Tenemos el parte policial donde dice que cuatro personas a cara descubierta se acercan a la guardia de seguridad del barrio. Reducen al personal, le sacan la escopeta a uno de los guardias de seguridad, que eran dos, y le piden que efectivamente lo lleven hasta el lote número 5, que es donde vive la familia. Es decir, sabían a quién estaban buscando, sí, no entraron al voleo. Sí. Entonces, cuando se apersonan en la casa, ¿sí? Ahí cuenta María Emilia que escucharon ruidos por debajo, ¿no? Digamos, de la casa. Entonces, cuando se asoman, ven uniformes policiales. Dice, obviamente, con sentido común, bueno, está la policía, uno se queda tranquilo cuando está la policía. Exactamente. ¿Qué pasó? Entonces ahí es cuando bajan a abrir y se ven reducidos por delincuentes uniformados como personal policial, ingresan a la casa, roban joyas, roban dinero y también una pistola. Después se van por el fondo del barrio, es un barrio muy grande, con pocas casas, entonces, según la seguridad del lugar, imposible detenerlos. Seguramente ahora Pablo, con María Laura, va a tener más detalles de aquello que pasó. Esto es sucintamente lo que dice el parte policial, Adrián. Más o menos. Bueno, vamos directamente al móvil. Allá está Pablo Layuz con María Laura. Como decíamos, la verdad que las Trillizas de Oro forman parte de nuestra vida. Son casi familia, gente muy querida. Sí. Nunca un problema, nunca un escándalo. Bajo perfil siempre. Y bueno, vivió María Emilia este momento muy difícil. Pablito, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Adrián. ¿Cómo están todos? En la puerta del Hospital Austral, donde está internada María Emilia. Está todavía bajo la revisación médica. Sabemos que, bueno, tiene problema en una de sus muñecas, en una de sus vértebras, pero va a tener que hacerse estudio y reposo por lo menos durante 10 días. Pero está bien, fuera de peligro, acompañada, digamos, de su familia y con María Laura, a quien le pasó hace un tiempo algo muy parecido. Así que imagino que estar pasando más allá del estrés, lo que significa lo que le pasó a tu hermana, el revivir también en lo personal todo lo ocurrido, ¿no? Sí, no solamente a mí, sino a todos los que vivimos en Pilar, no solamente en Pilar, en Moreno, en General Rodríguez, en Escobar, en Luján. Es algo que pasa todos los días, ¿viste? Pero bueno, yo cuando nos llamaron para ver cómo estaba, pensando en qué iba a pasar, le agradezco mucho a todos los chicos, a todos los medios, dije, bueno, voy a salir a hablar de algo que les pasa a todos, sí, no solamente a mi hermana, pero sí, un momento horrible, no puedes ni estar durmiendo en tu casa tranquilo a las 3:30 de la mañana cuando escuchás pasos y te entran en un barrio cerrado, en un restaurante, a las 11 de la mañana, y me pasó a las 11 de la mañana. Así que estamos bastante compungidos y bastante con bronca, no solamente en mi familia, sino todos los argentinos. Ahí, Adrián, está escuchando, tiene auriculares puestos, los puede escuchar desde el piso. Laura, gracias por estar ahí. Hola, Adrián. Sí. Debe ser un momento complicado. Contanos un poquito el episodio de por qué Emilia salta por la ventana, por el cual tiene ahora la lesión, por el cual está porque internada. Le da miedo. Y saltó para pedir ayuda porque lo vio a su marido que estaba nervioso. Entonces, no sé, yo son reacciones que cuando te pasan unas cosas así te paralizás. Sí. A mí me pasó con una hija adentro y también no hice nada. Hay otra gente que se pelea, hay otra gente que saca un arma, Dios no quiera. Y Emilia tiene un balcón con un alero. Entonces salió por miedo y a pedir ayuda. No. Y se fue directamente lo de mi mamá. Mi mamá vive en el mismo barrio. Y tiene, a mitad de camino dice, no, mamá, no. Voy a mi sobrino, que mi sobrino vive también en el mismo barrio, claro, como a una cuadra. Pero ahí la agarraron, porque no eran cuatro, eran ocho. Y es una escuchamos el parte, si eran cuatro. Usted dice que eran más, que eran ocho. Que eran más, me parece que eran más. El tema, ¿sabés qué es? Que todo el mundo dice, bueno, no fue al voleo, fue una casa elegida. Es que la modalidad de los barrios cerrados es eso. No se van a arriesgar a estar adentro de un barrio que saben que tiene conexión con la policía y tocar puerta a ver si hay alguien o no hay alguien. Porque estamos todos con alarma, todos vivimos así. Aunque estemos con barrios cerrados, con cámaras y con cercos electrificados. Una cosa, ahí vos decías que tu hermana corre, porque estoy tratando de imaginar, tratando de ir a la casa de tu sobrino, y ahí la agarran, digamos, en el parque, la agarran ahí. Los ladrones, ¿qué pasa en ese momento? Claro. Nada, la llevan, pero señora, qué locura. Ahí la conocen, que es una de las trillizas. No, véngase adentro, señora, somos policías. Le miente. Y ahí la metieron adentro. Y tu cuñado disfrazado. Quiero creer que estaban disfrazados de policía. Sí. Mi cuñado tirado en el piso. Sí. Le sacaron la caja de seguridad. No pudieron sacarle mucho porque la alarma empezó a sonar y la alarma suena. Y suena después en la policía.
Claro. Entonces la policía empieza a venir y ellos se van. Duraron un poquito, 10 minutos, pero es algo que... Es eterno, 10 minutos. Yo no dije nada hace 4 años. Además de ser eterno, nos pasa a todos. Sí, entonces sí, yo digo, bueno, llamo a nuestros queridos medios, compañeros de medios, que siempre nos hacen un poquito más avivarnos a la gente, al ciudadano, en ciertas cosas que no nos enteramos. Y no nos durmamos, estemos, sigamos atentos, tratemos de ayudar, pero que condenen, ¿viste? Porque no es la modalidad más, menos, cómo entraron, no, si estaba al voleo, entonces era elegido, entonces la seguridad cómo, entonces le sacan la pistola a la seguridad qué hace. No, acá vayamos al meollo, que no nos pase más, y que si pasa, que tengan condena, porque la Argentina entera está con impunidad, pero ninguno está condenado. Y aparte volver, eso es volver a, pedimos a vivir en una casa donde entraron, lo que significa... Que te hablo con conocimiento de causa también, es complicado volver a, tu casa después que te entraron en tu casa. Es muy complicado, digamos, a todos. A dormir. Que tenés que agradecer que no te pasó nada grave. O sea, terminás, ¿entendés? Pero eso son cosas que decimos siempre, lo decimos siempre, en cada hecho de robo. Es más, si a vos te pasa algo, le pasa a algún amigo, vos lo primero que decís es, ay, querido, ¿estás tranquilo? ¿Estás entero? Bueno, ya está, ya pasó, hace una pared. A todos nos pasa. Claro, cara descubierta, sé que tranquilamente podrían, actuar de una manera en la cual pueden ser reconocidos, ¿no? Eso no tengo ni idea. Total impunidad, me refiero. Sí, no sé cuál es la idea de ellos. También están las cámaras que los deben haber registrados. Creo que nos están pidiendo lo de... Laura, ¿y Emilia qué te dijo? ¿Cómo está? No bloqueemos la calle. ¿Pudiste hablar con ella? Sí, la viste. Emilia está choqueada. Sí. Emilia está choqueada, quebrada la muñeca, complicada la vértebra, que tiene que estar 10 días en cama. Por suerte no se quebró nada de lo que sea cadera y eso por un tema de osteoporosis o de nuestra edad. Le estaban haciendo una resonancia magnética con contraste por el tema de si hay algún tipo de vaso, el vaso, viste, complicado, el hígado, que creen que no, pues ya le hicieron una ecografía. No. Y bueno, está con todo eso y además el susto, el shock, está durmiendo en tu casa a las 3:30 de la tarde y escuchar pasos. Claro. Tus sobrinos no tenés ninguno que viviera con ellos, son todos mayores. No, son todos mayores, Yendo al accionar policial... En mi caso, cuando me pasó a mí, estaba una hija mía. Sí, claro, sí. Peor eso, todavía, peor. Recordamos. Yendo al accionar policial, la pregunta es si la policía llegó rápido. Según los trascendidos de la mañana, no había detenidos en lo que fueron estas 8 personas, que nosotros pensábamos que habían sido 4. Pero bueno, preguntarte un poco eso, capaz si la policía... Capaz que son, perdón chicos, capaz... Capaz que son 4, ¿eh? Yo me parece que Emilia había dicho que eran más. Pero bueno, si Clemente, que fue el primero que hizo la denuncia, debe tener los datos bien fidelinos. No tengo ni idea si la policía, porque yo en cuanto me enteré me vine al Austral, no me fui a la casa de Emilia. Eso se encargará y se está encargando Clemente, que está acá ahora en el hospital. Creo que sí, quiero creer que sí, que vino la policía y todo. En mi caso vino la policía de investigación, que te llenan toda la casa de talco y todo, pero nunca más... reconocieron ni pasó nada más, y todos los que estaban en el barrio al lado mío y los que viven en barrios ajenos, a veces les da hasta miedo hacer la denuncia, porque dicen que hay que hacer la denuncia, hay que hacer la denuncia, hay que ir a la fiscalía después, hay que hacer todo, hay que hacer todo, porque si no quedamos como en una especie de estadística, y no, hay que ir a hacer todo, seguir con todo, por más que no aparezca nada, pero bueno, por lo menos saber que uno se mueve con esto, porque si no, tu mamá, ¿cómo está tu mamá con esta situación? Ay, mi mamá es una reina. Ahí está, no puede creer que tiene una hija que es el hombre araña. Digo, ¿pero qué pensabas hacer? Le decía, no sé, me dice, el miedo a pedir ayuda. Porque mirá que hay que tirarse, la valentía de tirarse en un balcón, ¿eh? Sí, ¿qué te parece? Nada, mi vieja, como siempre, la sacó barata. Mi vieja, digo, acompañando en silencio, como hacen las mamás, las grandes mamás. Laura, me imagino que van a estar todos llenos de dudas, de incertidumbre, de preguntas, de por qué nuestra casa... Digo, ¿hubo alguna operación económica en los últimos días? ¿Algo que hiciera que alguien vendiera esa casa en particular? No que yo sepa. Pero igual no estamos... mira, lo que te voy a decir es terrible. No estamos sorprendidos. ¿Entendés? Es como ahora te toca a vos. Sí. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Eso es lo peor. Bueno, ¿ves? Sí, a todos. No solamente Pilar. En todos lados, a toda hora. Esto se tiene que acabar. No sé si se va a acabar, que no roben, pero si los agarran, cuídate. Cuídate porque te meto adentro. Que haya castigo. Eso es lo que para mí, humildemente como ciudadano, le puedo ofrecer al ministro de Seguridad. Si hay una condena, y capaz que el de abajo... Las autoridades... Lo piensa dos veces. ¿Se comunicaron a alguien? ¿Tuvieron comunicación de las autoridades? No sé si el No tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque... No.
No tengo la menor idea, porque yo tengo el teléfono mío, no tengo acceso al intendente. Clemente, estuve 10 minutos con él y bajé acá para atenderlos a ustedes, así que no tengo la menor idea. Eso no quiere decir que no hayan llamado o que sí hayan llamado. Eso no te puedo asegurar. Bueno, Laura, la verdad que te agradecemos que hayas hablado. Sabemos que debe ser un momento muy complicado para todos. Todo lo que lo hemos vivido, sabemos cómo es el día después. Vos lo viste hace unos años, tu hermana ahora. Sabés que las queremos mucho, que ustedes forman parte de nuestra familia, que forman parte desde siempre. Y la verdad que fue muy choqueante, no solo el robo, sino, como decís vos, la actitud de tu hermana de saltar por la ventana a buscar ayuda. La verdad, valiente, valiente, pero decirle que no lo haga nunca más. Mandale un beso grande a... No, yo a creo que ya lo sabe, ya aprendió. Bueno, ya lo sabe. Gracias, Laura, por estar ahí. Un saludo a tus hermanas. Un placer. Hasta luego. Un besito.